Y vean cómo se mueve Martín Bravo y el servicio que es muy bueno, la controla de maravilla y después define. Creo que esto le va a quitar mucha presión a los delanteros de Pumas. ¿Eh? Importantísimo que ya haya hecho un gol Martín Bravo. Ahí está la definición de Martín Bravo. Fueron 23 minutos, prácticamente 24. Lo hizo muy bien, aseguró su contacto. No se les puede permitir un detallito porque hacen lo suyo. Y vino el empate. Y la fatiga, así lo festejan. Vean de dónde viene la pelota. De dónde viene la pelota. No pueden dejarla botar. La vuelven a peinar, le dan distancia. Media vuelta. Y adentro. Es un golazo, ¿eh? Es un golazo de este Julio Lanzapí. Pero la verdad, nuevamente le voy a... El equipo de los Pumas de la universidad está metiendo el 2-1. Un gol por la salud. GNP Seguros y Televisa Deportes pongan con este gol un trasplante de córnea. Y la vemos de nuevo. Beto García Aspe. Ah, es un golazo, es un golazo desde... ¿Cómo la lleva? Estaba atento a un fogonazo de Margarito González que no puede contener Sergio Bernal, y otra vez el partido se está empatando. Habrá que ver la revisión, pero sí, porque ahí ese, el que está en el poste, que es Velarde, ahí vemos. No, yo lo veo como pecho, también. A ver si la podemos volver a ver más cerca. Por la manera en que bota, yo creo que la fuerza con la que sale despedido de su cuerpo. A ver, ahí va. Yo creo que es pecho, Creo que le den la oreja al Puma. Sí. No. Es totalmente el pecho. Mira, acá se va a ver todavía mejor. ¿A poco está marcando esa? Esa mano no puede ser mano, ¿no? Porque esa es de Darío Verón y es... Nunca va a ser intencional, ¿no? Viene el... Para que se vaya arriba el equipo de Gallos. El tiro y el gol.